Hay que tener en cuenta que Malvinas fue invadida por el Reino Unido en 1833, hace 190 años. No fue que llegaron allí pidiendo permiso, fue una invasión militar. Yo, para que se entienda, suelo hablar de la tercera invasión inglesa, ¿no? La primera y la segunda fueron sobre Buenos Aires, sobre el Río de la Plata, Buenos Aires, Montevideo. La tercera invasión inglesa es la invasión sobre el territorio argentino de Malvinas. Es también importante tener en cuenta que, si bien ese proceso militarista no fue permanente, tuvo etapas de mayor presencia militar que otras, Malvinas siempre fue un punto de referencia, y por eso la importancia que le dio el Reino Unido desde el punto de vista estratégico, la importancia de una base que permitía, una base territorial que permitía la operación de barcos y eventualmente de aeronaves cuando ya hubo aeropuerto en Malvinas. Entonces, tiene un valor estratégico que ha sido el de, en un área muy importante del planeta, próxima a la confluencia del Océano Atlántico con el Pacífico, próxima al Estrecho de Magallanes, próxima a la Antártida, de ser base de operaciones británicas en el Atlántico Sur y en el área Antártica. Sí es cierto, totalmente cierto, que después de la Guerra de Malvinas se produjo una militarización a un nivel que no se registraba antes de 1982. Y en esto yo sobre todo destaco los datos actuales. Para una población de poco más de 3.000 habitantes hay 1.500 efectivos militares. Eso es militarización. No nos equivocamos cuando decimos que es uno de los territorios más militarizados del mundo, porque no hay otros lugares del mundo donde exista esa proporción. Cada dos civiles es un militar. En segundo lugar, el equipamiento militar que tienen es un equipamiento que resulta ser de última generación, tanto el aéreo, el naval como el terrestre. La incorporación de sistemas misilísticos y la realización de ejercicios misilísticos en el área de Malvinas es siempre un factor de tensión, no solamente para la Argentina, sino también para el resto de los países latinoamericanos. Hay una permanente protesta de este tipo de situaciones y hay un gran interrogante respecto de qué es lo que pasa en relación al armamento nuclear. Se ha registrado la presencia de un submarino de propulsión nuclear en Malvinas, británico. Ese submarino es capaz de portar armas nucleares, no podemos afirmar que lo hagan, pero es capaz de portarlas. Y hay un antecedente que es poco conocido. Ya nosotros hemos hecho denuncias internacionales ante el Organismo de Desarme de Naciones Unidas por la introducción de 31 bombas nucleares durante la Guerra de Malvinas. Es una cuestión que pudimos saberlo por una desclasificación de archivos británicos del Ministerio de Defensa británico y que marca la presencia de armas nucleares durante la Guerra de Malvinas y marca también, por la poca transparencia o ninguna transparencia en la información que da el Reino Unido, la posibilidad de que parte de ese armamento nuclear haya quedado en Malvinas. Nada nos asegura, no podemos afirmar que haya armamento nuclear, pero nada nos garantiza que no lo haya. Y hay una importantísima base militar, la base de Monte Agradable, que es una base militar que ha sido denunciada por los países de la región como una amenaza a la paz en el Atlántico Sur, teniendo en cuenta que ya por dos resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el Atlántico Sur ha sido declarado como zona de paz y cooperación. Nuestra Secretaría tiene vastas competencias, competencias en relación con la cuestión Malvinas. Tenemos a cargo toda la gestión diplomática en relación con el reclamo argentino por la cuestión de soberanía, y esto implica nuestra acción frente al Reino Unido en el ámbito de Naciones Unidas y en las distintas regiones del mundo para consolidar la posición de apoyo a la Argentina. También es parte de la competencia de nuestra Secretaría la gestión antártica, lo que se denomina Programa Antártico Argentino. De nuestra Secretaría dependen
el Instituto Antártico Argentino, que es el ámbito que coordina toda la actividad científica, y la Dirección Nacional del Antártico, que se ocupa de la gestión de esa actividad científica. Nuestras competencias antárticas son compartidas con otro ministerio, aparte de la Cancillería, que es el Ministerio de Defensa, que tiene a su cargo la logística que llevan adelante las Fuerzas Armadas en la gestión logística de las bases y todos los equipos de transporte que se utilizan, aviones, barcos y otro tipo de vehículo terrestre. Y una competencia más es la relativa al Atlántico Sur. Nosotros nos ocupamos de la política oceánica en el Atlántico Sur de parte de la Argentina. Eso implica la aplicación de las convenciones internacionales respecto de las cuestiones marítimas, especialmente la CONVEMAR, la Convención del Mar, y aspectos vinculados con la gestión internacional en temas pesqueros, en temas de áreas marinas protegidas. Somos el organismo de la Cancillería que participa en el programa Pampa Azul, en la iniciativa Pampa Azul. La importancia de las cuestiones de soberanía en el área austral está relacionada con la existencia de un trípode estratégico que involucra a la cuestión Malvinas, involucra también a la Antártida, involucra al Atlántico Sur. Esos tres componentes territoriales son vitales en tanto y en cuanto Argentina es un país bicontinental, es un país que, esto significa, tenemos parte del territorio en el continente americano y parte del territorio en el continente antártico, lo que conocemos como sector antártico argentino. Y además somos un país oceánico. La conciencia oceánica en la Argentina ha sido muy débil. Hemos sido un país de pampas más que de mares y por eso es tan importante que incorporemos esa dimensión de la Pampa Azul, del espacio marítimo argentino. En ese aspecto hay que tener en cuenta que en el trípode estratégico aparecen distintos factores tensionantes. Por un lado, la presencia británica en Malvinas, que es una presencia militarista, aporta un alto grado de tensión en el Atlántico Sur. Es el factor disruptivo, esa presencia militar desde las Malvinas. Y por otro lado, en el espacio antártico se da la particularidad de que son distintos los países que tienen pretensiones de soberanía y hay una gran cantidad de países que realizan actividades en el marco del Tratado Antártico en la Antártida, incluso en el sector que la Argentina reivindica como propio, como espacio territorial soberano argentino. De esta manera, hay que tener en cuenta que con este contexto es muy importante que la Argentina apunte a incrementar su presencia en el área austral, que lo hagamos no solamente como una política que apunta a la reafirmación de soberanía, sino también como una forma de vincular esa presencia con el desarrollo nacional, el desarrollo humano, el desarrollo económico, el desarrollo científico, entre otros campos que buscamos llevar adelante. Una de las tareas de nuestra Secretaría es la de divulgar ante la sociedad argentina y también en otros lugares del mundo de qué se trata la cuestión Malvinas, por qué la Argentina afirma que esas islas son argentinas, por qué nosotros denunciamos colonialismo, por qué denunciamos militarización, por qué Malvinas está relacionada con la Antártida y el Atlántico Sur. Todo esto es parte de una serie de acciones de divulgación que el año pasado tuvieron un lugar muy, muy importante en la agenda nacional, porque se cumplieron los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, pero que nosotros procuramos que sea permanente. Buscamos que haya una presencia de la cuestión Malvinas permanente en la agenda nacional. Hay algo que colabora que esto se pueda hacer, que es el hecho de que para el pueblo argentino la cuestión Malvinas es una causa popular, es una causa que está asumida por el propio pueblo, muchas veces sin conocerse los fundamentos, ¿no? Más desde un lugar
sentimental, desde un lugar de vínculo identitario y afectivo con Malvinas, ¿no? Una de las secuelas de la Guerra de Malvinas ha sido también que se incremente esa sensibilidad respecto de la cuestión de Malvinas. Pero para nosotros es muy importante que Malvinas se pueda explicar por qué decimos que son argentinas. Nosotros tenemos un equipo de funcionarios diplomáticos, de funcionarios académicos, profesionales, y también de personal administrativo y de gestión que está abocado, en primer lugar, a visibilizar los derechos argentinos sobre la cuestión Malvinas en todos los ámbitos, nacional, regional e internacional. En segundo lugar, tenemos una acción diplomática que está orientada a al sostenimiento en la agenda pública internacional de el rechazo argentino a esta situación colonial que hay en Malvinas. Para eso, todas nuestras embajadas, en todos los foros internacionales y organismos internacionales, la Argentina está presente con la cuestión Malvinas. Para darles algunos ejemplos, yo el año pasado he recorrido todos los países sudamericanos, parte de los países de América Central. He estado en varias ocasiones en Naciones Unidas, hemos estado en el Parlamento Europeo, en varios países de Europa. Recientemente he estado en una misión diplomática ante la Unión Africana. En todos los lugares nosotros buscamos que la cuestión Malvinas esté presente como una situación anacrónica de colonialismo que debe llegar a su fin. Hay que tener en cuenta que para que la Argentina recupere la soberanía, el ejercicio pleno de soberanía, como dice la Constitución Nacional, tenemos que persistir en nuestro reclamo al Reino Unido, en nuestra reivindicación de soberanía. Tenemos que hacer todo un despliegue hacia el área austral argentina, de presencia efectiva argentina en la Patagonia, en la Antártida argentina, en los espacios marítimos argentinos. Es fundamental que sigamos sumando apoyos internacionales, porque la cuestión Malvinas es una cuestión entre dos estados, Argentina y el Reino Unido. Es una disputa de soberanía y así está establecido en las resoluciones de Naciones Unidas. Pero también es un caso de colonialismo y hay un compromiso de Naciones Unidas de terminar con las situaciones coloniales, por lo cual el apoyo internacional a la posición argentina es vital. Y lo cuarto, que es central, que es muy importante, es que nosotros aprovechemos las oportunidades que brinda el escenario internacional. Muchas veces las tendencias que se producen en el mundo han permitido que condiciones históricas habiliten procesos de descolonización en África, en Asia, en el área del Caribe, y Argentina tiene que buscar también aprovechar esas circunstancias que puedan surgir. Incluso muchas de ellas tienen que ver con las tensiones internacionales. Los momentos de tensión también son momentos de oportunidad para la Argentina. En definitiva, consolidación a partir de la visibilización de nuestros derechos, de la cuestión Malvinas como una causa nacional, regional y global contra el colonialismo, fuerte acción diplomática en todos los organismos internacionales y foros internacionales, y fuerte presencia de nuestra diplomacia y de nuestra acción de política exterior en los países de las distintas regiones del mundo a través de nuestras embajadas.
Thank you.